Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos, JACUMAR. La cría de organismos acuáticos se remonta a los orígenes de la humanidad y poco a poco se ha ido convirtiendo en una de las actividades de producción de alimento con mayores expectativas de crecimiento. En España, esta actividad se ha consolidado como una excelente fuente para el suministro de un producto sano y seguro, y que genera empleo y riqueza desde su integración y respeto con el medio marino y continental en el que se desarrolla. Acuicultura, garantía de futuro. Desde sus orígenes, el ser humano ha intentado obtener del agua el alimento necesario. El éxito dependía de múltiples factores, principalmente biológicos y ambientales, lo que dificultaba o en ocasiones impedía obtener el resultado esperado. Las posibilidades aumentaban exponencialmente si las especies se mantenían en cautividad. La cría garantizaba el alimento necesario año tras año. Este proceso dio origen a la acuicultura moderna. La situación geográfica de España, la abundancia de costas y la riqueza de sus aguas continentales favorecen la gran variedad de enclaves para la cría de hasta 40 especies diferentes. La acuicultura es uno de los sectores de producción de alimento con mayor potencial de crecimiento. Es la herramienta clave para aumentar la producción mundial de pescado al mismo ritmo que aumenta la población mundial sin sobreexplotar los recursos pesqueros. Y para producir este alimento, la seguridad alimentaria en los procesos de cría es prioritaria para la acuicultura europea y asegura que los productos son sanos y de calidad. Los productores y las administraciones desarrollan la supervisión y control tanto de las instalaciones como de los productos de la acuicultura. Y en las zonas de producción de moluscos se realiza un seguimiento exhaustivo del estado sanitario. El alimento suministrado a las especies de acuicultura está previamente esterilizado, evitando así el riesgo de presencia de parásitos como el anisakis. Con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, el sector empresarial español está poniendo en marcha múltiples iniciativas para revalorizar su producto mediante nuevas elaboraciones y envases que aseguran una excelente conservación. La trazabilidad en los procesos acuícolas garantiza y permite que el consumidor conozca las especificaciones del producto, el modo de producción y su origen, y proporciona un producto de calidad. El crecimiento de la acuicultura está necesariamente vinculado a su crecimiento sostenible. La acuicultura española tiene presente su responsabilidad para con la sociedad y el medio ambiente y se esfuerza para conseguir productos de calidad desde el respeto al entorno. La acuicultura requiere aguas de buena calidad y un ecosistema sano, por lo que puede jugar el papel de centinela del medio en el que se desarrolla. Para asegurar el desarrollo de la acuicultura al ritmo necesario, se deben superar retos relacionados con un mercado cada vez más globalizado y diversificado. La innovación y el desarrollo tecnológico es una de las piezas clave para conseguir una acuicultura competitiva y sostenible.
Una acuicultura sostenible se traduce en el respeto al medio ambiente, a la excelente calidad de sus productos, a la comunicación transparente y el compromiso con el consumidor, a la investigación y a la innovación, generando alternativas que permitan progresivamente cubrir las necesidades de una población en continuo aumento. Todos los que trabajan y se esfuerzan día a día por mejorar la acuicultura pueden sentirse orgullosos de la historia reciente de la acuicultura en España. El resultado de todos estos esfuerzos es un excelente producto por su calidad, por su riqueza y variedad, por un proceso de obtención responsable con el medio ambiente, por el compromiso del sector y la alta capacidad tecnológica que posiciona la acuicultura española a la vanguardia europea, con capacidad de exportar conocimientos y soluciones a los países más necesitados. Por todo ello, España se sitúa en una inmejorable posición para afrontar los retos del futuro en beneficio de todos y de las futuras generaciones.